En aquel tiempo tomó la palabra Jesús y dijo, Te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos y se las has revelado a los pequeños. Sí, Padre, así te ha parecido bien. Todo me ha sido entregado por mi Padre y nadie conoce al Hijo más que el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo. Y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. No es lo mismo ser sencillo que ser simple. Eh, el Señor habla de los pequeños, de los sencillos. En nuestro idioma, a veces la palabra simple no es sinónimo de fácil sino sinónimo de una persona que no tiene demasiada inteligencia y que no logra ver las cosas con claridad. Es muy simple, decimos. En cambio, la palabra sencillo significa que esa persona es, al menos se puede darle esta interpretación, que esa persona es humilde. Es una persona sencilla y puede ser una persona con muchos estudios. Puede ser una persona que tenga un cargo importante y sin embargo es una persona sencilla. Es decir, es una persona que no es soberbia, que no se vanagloria, que no presume, que no va diciendo por ahí los muchos títulos que tiene. Es una persona sencilla, sencilla en el trato, amable, fácil de relacionarse con esa persona. Creo que esto puede ser lo que eh, quiere decirnos Jesús con el Evangelio de hoy. San Francisco de Asís era un hombre sencillo, no era un hombre simple, era un hombre sencillo, era un hombre humilde, un hombre bueno, por supuesto, pero no era un hombre simple. Antes de, de su conversión había sido un avispado eh, comerciante en el negocio de su padre, no era un hombre tonto, era un hombre sencillo. Y cuanto más conocía al Señor, más sencillo, más humilde se hacía. No tenía ninguna nin, no se no se creía un dios y no estaba endiosado y no tenía ningún deseo de que la gente le reverenciara y eso que muchos lo hacían. Eh, en una ocasión uno de sus compañeros eh, de los primeros compañeros que probablemente tenía más cualidades de tipo oratorio que él, le dijo, ¿por qué Dios te ha elegido a ti? Y San Francisco le contestó, porque soy el más pecador, porque soy el más débil, porque soy el más miserable de todos vosotros. Era un hombre sencillo. Este hombre sencillo, le pongo como ejemplo porque lógicamente, siendo franciscano de María, es uno de mis referentes, este hombre sencillo tenía muy claro que el Evangelio no había que interpretarlo o buscarle interpretaciones que sirvieran para justificar nuestros caprichos o nuestros pecados. Y decía, el Evangelio a la letra, decía, sin glosa, era una frase que hoy ya quizá no se usa, pero entonces tenía su sentido. El Evangelio sin glosa sin glosa, es decir, el Evangelio a la letra. Creo que esto es lo que dice Jesús. Estos sencillos, estos, dice el Señor, pequeños, cuando ven el Evangelio, cuando escuchan el Evangelio, lo entienden, porque es evidente lo que está diciendo el Evangelio, evidente para los sencillos. En cambio, para los soberbios, como eso que dice el Evangelio, no les gusta, les indica que están haciendo mal, que tienen que convertirse. Esos soberbios lo que hacen es ir al Evangelio y decir, habéis oído que Jesús dijo, pero yo os digo, modificar completamente el sentido de lo que el Señor dijo. De tal manera que entre lo que el Señor dijo y lo que ellos interpretan, prácticamente no hay ninguna coincidencia. Y naturalmente, estos complicados, contrario a sencillo, estos soberbios, siempre van a encontrar alguna excusa, siempre van a encontrar alguna justificación, van a intentar glosar el Evangelio para que el Evangelio no les desautorice. Por ejemplo, el Señor dijo, y está muy claro que lo dijo, el que se divorcia de su mujer, y se casa con otra, comete adulterio contra la primera. Una persona sencilla, como San Francisco, repito, que no era tonto, eh, eh, sino que era un hombre humilde, que iba al Evangelio y que lo leía y lo entendía, pues tal como el Evangelio decía. Una persona sencilla dice, si me divorcio y me caso con otra, o si me divorcio y me caso con otro, porque el Señor dice que es lo mismo para el hombre y para la mujer, estoy cometiendo un pecado. Vale, ahora eso significa que no puedo comulgar, por supuesto, si tengo relaciones maritales en esa nueva unión, no si vivimos en castidad. Significa que no puedo comulgar y por lo tanto mantengo esta relación he decidido hacerlo por los motivos que sean porque cuando empecé esa relación estaba lejos de Dios, eh, porque ahora hay niños y a ver qué hago, por los motivos que sea. Yo mantengo esa relación, sigo yendo a la iglesia, sigo yendo a misa, no me siento excluido, excluida de la comunión espiritual de la iglesia. Sigo siendo católico, sigo siendo católica, sigo estando con el Señor, pero no puedo comulgar. El sencillo lee la palabra de Dios y la entiende porque es evidente, muy muy evidente lo que el Señor enseña y con dificultades, a veces con sufrimiento, pues intenta llevarlo a la práctica. El complicado, en cambio, el soberbio, aquel del cual dice Jesús que esas cosas han sido ocultadas a sus ojos, empieza a darle vueltas a la situación. Empieza a hacer lo que San Francisco llamaba glosar. glosar. No, pero es que mira, es que en esta circunstancia es que hay que tener en cuenta, es que esta persona es que empieza a glosar para que el resultado sea justo lo contrario a lo que el Señor enseña. Pero quizá lo más interesante es el inicio de esta frase. Te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra. Es decir, Padre Todopoderoso que has creado este extraordinario, inmenso mundo. Te doy gracias, tú que eres el Dios creador, la suma sabiduría. Te doy gracias porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos. Hagamos como han hecho los santos. Los santos, pues han tenido sus pecados, se han arrepentido de ellos, han pedido perdón, han luchado. Y si son santos es porque al final han muerto en gracia, si no, no serían santos. Pero han tenido no solo una mala vida previa a su primera conversión, sino seguramente después tentaciones y caídas. Pero los santos han sido sencillos, han entendido lo que decía el Señor, no han engañado a nadie y no se han dejado engañar por nadie. Demos gracias a Dios porque a los sencillos se les revela lo que es evidente mientras que los que son complicados porque son soberbios, quieren ponerse por encima del Dios Todopoderoso porque piensan que saben más que Él. Y por supuesto lo van a hacer con mil y una excusas, a veces excusas tan lamentables como que en nombre de la misericordia desautorizan al Dios de la misericordia. Que así sea.